La Feria de Dolores para mí es una fiesta. Desde julio a mí me empieza a vibrar el cuerpo, una cosa impresionante. Yo tengo fama, no crea que no. Soy. Y en estos días, y el tapete de flores, y los bonsáis, y el silleteritos, y no me puedo perder esto, nada menos. En estos días me mandaron un recuerdo. Ay, de la nostalgia de las chivas, pero me las he gozado todas porque para mí la Feria de las Flores es una fiesta de lo que dure, de 15 días. No me pierdo evento de la alcaldía porque lo que son troas, con o sin, o sea, el gordo siempre me acompaña a todas partes, mi esposo el King Correa. Pero si él no puede ir, yo voy, hago el ánimo, pero yo no me pierdo la ida al evento que sea. ¡Muévase, pues, mija, que ya empezó la feria! Que allá abajo del papá hay una cancha de las guacharacas. Haga esto para la petaca, una arepa de pelado. ¿Te imaginas sancochado? Una olla de cocholate. Uno de los sitios obligados es subir a Santa Elena. Nosotros, esté o no esté, vaya quien vaya, vámonos para Santa Elena, nos vamos temprano, eso sí, tempranito, cogemos la chivita, que es la fuerza que se vive en Santa Elena, recorriendo las fincas, llegando a cada casa silletera, el recibimiento que esos paisas, que esos campesinos berracos le dan a uno como anfitrión y como visitante, eso es algo de locos. ¡Salud! ¡Que viva la feria! ¡Viva la feria! ¡Que viva la feria! ¡Cuidado, nos quemamos! Por esta madre tan linda, tan hermosa que tenemos. Dios los bendiga. Tesoro, pero es que de esta manera, mire que es que Dios nos permitió ir a Santa Elena en familia. Como siempre lo hemos hecho, pero esa vez íbamos con usted, íbamos con doña Margarita, la mamá de Elkin. Realmente da alegría, pero es como una ambivalencia, es entre alegría y nostalgia, porque es una feria donde falta mucha gente, donde faltan y de todos los que se han ido, de todos los que están. Entonces, pero de todas maneras es muy lindo, porque es revivir nuestra costumbre, como dice mi hermano Henry. La posibilidad que nos da Telemedellín de vivir la feria. Es que Medellín está en todas partes. O sea, el que se pierda la feria, no sé qué le pasa. La Feria de las Flores es idiosincrasia. La Feria de las Flores es demostrar que somos paisas. Es decirle al mundo, los paisas tienen algo bonito, que no solamente es su gente, también es su naturaleza, sus flores. El año pasado estuvimos enclaustrados, no podernos salir, no poder mirar al vecino porque el bicho está al lado de él o el bicho me va a caer. Ahora volver a vivir la feria es volver a pellizcarnos y decirnos, ve, móvete pues que estamos en Feria Flores, ve paisa, ve antioqueño, ve colombiano, ve extranjero, vení para acá, como dice la poesía, hacerte para acá negrita, mira que estamos en Feria Flores, mira que te necesitamos, estamos viviendo, mira que es que volvemos a hacer y a vivir Feria Flores. Vamos a volver a vivir nuestro agosto. Thank you.